En las últimas horas ha habido una tremenda polémica en Twitter por el video que vimos hace unos días de la Argentina festejando en el vestuario tras la victoria ante México. Nadie se había percatado de los detalles, pero en México sí lo hicieron. Se trata del video donde los jugadores argentinos están cantando en el vestuario. Cuando la cámara pasa por Messi, se ve la camiseta de México que intercambió después del encuentro en el piso. Eso mientras Messi canta de pie. Cuando el 10 se sienta para sacarse las botas, mueve la camiseta por el movimiento que hace, y esto ha sido muy mal visto por cierto sector de México. El Canelo Álvarez, conocido boxeador profesional mexicano, encendía la guerra tuiteando: ¿vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Un tuit que causó una brutal polémica y que provocó que Twitter se convierta en una batalla campal entre mexicanos y argentinos. Los madrazos no solo hubieron en el estadio, sino que también se vinieron para las redes sociales, donde se habla del gesto de Messi que ha indignado a los mexicanos. Además, el Canelo Álvarez también tuiteó: así como respeto a Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país Argentina, hablo de Messi por su mamada que hizo. Por supuesto que estos tweets tuvieron miles de respuestas. Las más destacadas es que un argentino amigo de Messi le respondió: te hablo del Kun Agüero que tuiteó: señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor, y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da. Otro amigo de Messi, pero español, te hablo de Cesc Fábregas, también explicó y defendió al 10 argentino, explicando lo que sucede dentro de un vestuario. Ni conoces a la persona ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después, y más cuando celebras una victoria importante. Futboleros, cuéntame en los comentarios, ¿crees que se ha sacado de contexto por completo el video de Messi y la camiseta de México? ¿O crees que tienen razón los mexicanos de indignarse y tomárselo como una falta de respeto?